Nilce, Kentimo Wicca, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Majcual y Ashihualco, bienvenidos. Nican, Roberto Cuicacoat y Nistlin Yolot. Aquí los saludo ante sus rostros y corazones. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante en este año, hablando de la concepción anahuaca del Tonalpohualli, que es la cuenta completa que llevamos para ir contando los ciclos de esta matrix, porque hay que recordar que esta matrix, este Tonalli matrix de luz, pues siempre está metido en bucles repetitivos de ciclos, y si no los conocemos los vamos a repetir. Entonces aquí nuestros abuelos dejaron todo plasmado para recordarnos cómo usar los ciclos a nuestro favor y los mensajes que nos trae cada arquetipo y cada influencia que recibimos, cada frecuencia de cada año que se mueve estas frecuencias y que nos van influenciando y vamos interactuando con ellas. Entonces, por eso nuestros abuelos crearon el sistema llamado Tonalpohualli, la cuenta de los días, en el cual desarrollaron un sistema llamado 2013, que le podemos llamar el Sempohualli, la cuenta completa. En este sentido, también sabían nuestros abuelos el concepto de Tlokenahuake, que se puede definir como el centro y la periferia, el centro y lo que rodea, el junto y lo que rodea y el cerca, que es el concepto de fractalidad, como es dentro es fuera. Entonces nuestros abuelos todo lo desarrollaron a base del cuerpo, porque sabían que el cuerpo es un fractal de afuera. La medida de nuestro universo está dentro nuestro también. Entonces por eso todo lo desarrollaron a través de la tecnología del cuerpo hacia afuera. El cuerpo es una gran tecnología muy avanzada. Y bueno, nuestros abuelos lo sabían y lo desarrollaron en este sistema de 2013. Para ellos la cuenta completa era de 20, porque no de 10 como hoy en día, y precisamente porque tenemos 20 dedos en el cuerpo. Con un sistema de 13 que nos da multiplicado 20 por 13, 260 días, y esa es la cuenta completa, el Tonalpohualli. Que curiosamente 260 es la cuenta en el cual el ser humano está en gestación. Y los 13 salen de las 13 articulaciones principales del cuerpo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 la del cuello. Entonces, por eso nuestros abuelos manejaban esas cuentas. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos arquetipos en este códice que les voy a mostrar, que tiene un nombre famoso en el cual le pusieron, que no tiene nada que ver con esto, pero se le llama el Fresmeyer, me parece un nombre de algún descubridor europeo, ¿no? Pero pues nada que ver con ese nombre, más bien sería este, le podríamos llamar que es un Tonalpohualli, una cuenta, y que nos está describiendo muchas, muchas alegorías de nuestro plano, donde vivimos, de la interacción de la energía y de las cuentas de los ciclos y de cómo el ser humano debe interactuar con ellas a través de diferentes arquetipos que nos dejaron en las energías que antropomorfizaron, porque el ser humano tiende a hacer su propia forma para representar algo, una alegoría, no son dioses ni son tipos de idolatrías a nada, simplemente son energías que se antropomorfizaron para explicarlas de mejor manera en alegorías, metáforas, y para poder esparcirlo, toda esta sabiduría de manera más didáctica, visual, y para los ojos del buen entendedor. Bueno, obviamente este códice pues tendría muchísimas horas de explicación, en el cual podría darles algún día voy a hacer un día un video en mi canal explicándolo. Pero digamos que este es el antecesor
del mal llamado calendario azteca, que no se llama calendario azteca, se llama Tonalmashiotl. Tonalmashiotl en náhuatl significa el molde o la forma del tonal de la luz, que es una explicación gráfica del plano donde vivimos, del efecto de la onda y de también las cuentas, los ciclos y de muchísimas cosas más, el código genético, cosa que ya expliqué en un video que tengo en mi canal de YouTube, si gustan ir a verlo. Ese video dura como 4 horas y media porque tiene mucha información y todavía nos quedamos ahí con cosas en el tintero. Pero bueno, este es su antecesor. Y pues vamos a explicar lo que yo les quiero enseñar el día de hoy. Es una fecha muy importante en este año, de este tonal, que estamos en el año... Que no me gusta decir año porque, bueno, ya sabemos las palabras ano, pero para que nos sigamos entendiendo. Tenemos esto, 9 Kali. Nuestros abuelos, este era el sistema de numeración que tenían, puntos y rayas, y el cero, obviamente el cero era representado por un caracol. ¿Y por qué lo representaban así? Porque precisamente del cuerpo sale, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un punto, 2 puntos, 3 puntos, si ustedes lo ven de frente, 4 puntos. Y el 5, una raya. Entonces aquí tenemos 5 más 4, 9. 9 Kali. Kali, el náhuatl, se puede traducir... Toda la gente lo traduce como casa, pero no específicamente puede ser una casa, más bien sería un contenedor, porque la palabra en náhuatl casa es sería más concreta, sería chantli o chantli. Inclusive los mexicanos decimos mucho eso, porque en México hablamos muchos nahualismos y decimos voy para mi chante, pues porque ahí viene, ¿no? Chantli. Entonces, Kali es más abarcativo, es como un contenedor, puede ser algo más grande, que también puede ser una casa, pero puede ser muchas cosas. Entonces, esto es muy metafórico, la palabra Kali. De ahí viene, por ejemplo, la palabra Tlaxcali, que significa tortilla, la tortilla que comemos los mexicanos de maíz. Entonces, te está diciendo que es un contenedor, algo que contiene, y por eso se hacen los tacos. Entonces, no es precisamente una casa. Pero bueno, se puede especificar como casa también. Nada más los quería una connotación. Entonces, aquí sí pueden apreciar. Aquí tenemos en este grifo del águila, Cuauhtli, el medio en su panza tiene la casa. A ver si se puede apreciar. Si no, les voy a enseñar una imagen. Aquí lo vemos. En el águila, en el medio tiene el símbolo de Kali, que está representado como un contenedor, una casa podría ser, que tiene 3 puntitos, si ven, en la base, que sostiene. Y eso, pues, el 3 nos está diciendo que en ese sentido es la base de todo. Por ejemplo, todo cuando ya tiene 3 partes se puede sostener. Lo vemos en los huesos, ¿no? Nuestro brazo tiene 3 huesos. 1, 2, 3. Las piernas tiene 3 huesos. El cráneo tiene 3 huesos. Es la base de todo. Un tripié ya se puede sostener con 3. Y es la base de que nosotros llamamos Ometeo, que significa eternidad realmente, que es una mala concepción de la tradición que dicen que es dualidad. No, es una trinidad que viene de 3 palabras. Om viene de Ome. El medio viene de EJ y Teot, que se puede decir como divinidad o energía, no Dios. Así lo vemos. Entonces, se le quita esta partícula del Ome, de 2. Entonces, estamos hablando que es de una dualidad. Del 2 se forma una trinidad.
Entonces nos está diciendo dualidad trina, divina dualidad trina o energía dual trina. Eso es Ometeo, una trinidad, que es el sustento de todo y la base de todo, porque como les expliqué. Entonces, por eso la casa tiene, está posada sobre tres, porque es la base de todo. Y que Ometeo también tiene varias connotaciones, tenemos varias trinidades que podrían hacer. Primeramente, en nuestro cuerpo tenemos que es alma, cuerpo, y cuando están en equilibrio se da la tercera fuerza, que es el espíritu, que es conexión. Después tenemos en la concepción moral, por decirlo de una manera, el estado de coherencia es que nuestros abuelos practicaban, era siente bien, habla bien y actúa bien. O sea, que tu sentir, tu palabra y tu accionar vayan en una misma dirección. Esa es otra trinidad que debemos tener en consideración para practicarla en coherencia, y ahí se da la armonía. También tenemos, en los tecayos nos enseñan que todo tiene que tener un centro, un equilibrio y fluidez. Cuando estás en tu centro, estás en el corazón. Ahí se consigue el balance, el equilibrio, aquí. Y todo fluye a partir de eso. Y en el aspecto físico tenemos una trinidad muy importante también, que es respirar, pulso cardíaco, presión sanguínea. Es otra trinidad de las que hablamos de Ometeo, que es, si tú respiras bien, sabes cómo respirar de manera sin obstrucciones, obviamente, y de manera consciente, la respiración rige el pulso cardíaco. Y simplemente hay que verlo. Sube un cerro corriendo o vete corriendo en la calle y vas a ver cómo se altera tu pulso cardíaco cuando cambia tu respiración. Y automáticamente tu pulso cardíaco va a influir en tu presión sanguínea, la irrigación de tu sangre y de tus aguas internas. Esta es otra trinidad que decimos de Ometeo, precisamente. Y hay otra también muy importante que también da la vida, que es presión, temperatura y humedad. Otra de las trinidades en las cuales necesitamos esas tres para que haya vida. Y la principal de estas sería también agua, calor, y automáticamente se da la tercera fuerza, que es vapor, que es el atlachinoli que llamamos en el náhuatl y que practicamos cuando entramos al temazcal, que sería agua quemada, por decirlo de una manera. O sea, lo que estoy hablándoles es que de dos siempre surge una tercera fuerza, por eso es que siempre la base es una trinidad, el triángulo. Y está en todas las culturas representado. ¿Con qué les quiero decir esto? Porque es un preámbulo de lo que les estoy diciendo de casa. En este sentido, casa, pues vamos a decir que es una casa, pues una casa puede abarcar muchas cosas. El grifo de casa en el Tonalpohualli representa, claro, la casa física donde vives, tu hogar, tu refugio, pero también simboliza la madre tierra, también es un contenedor, y asimismo un útero femenino, una matriz, es un contenedor. Y, por supuesto, nuestro cuerpo, Nonakayot, que es el contenedor del alma, que es el transporte del alma, el cual, de esto viene este mensaje que les quiero dar este año, es muy importante, que nos está hablando precisamente de eso, hacer conciencia de todo esto. Entonces, 9 Kali nos está diciendo que tenemos que empezar a tener conciencia de todo esto, porque ya llegó el tiempo de depuración. Es un tiempo de introspección y de hacer énfasis en cuidar la casa y los contenedores en los que estamos para poder prosperar. Si no, pues como lo estamos viendo hoy en día, el que no sea apto para las nuevas energías que estamos pasando, porque esto es una gran purga lo que estamos viviendo, solo el más apto y el más fuerte, así es la naturaleza, va a poder
prosperar y poder seguir experimentando en este plano. El que no, pues solito se va a reciclar, porque así es esto. Nadie, aquí no podemos quitarnos responsabilidad ni hacernos víctimas. Sobre todo eso, nadie se haga víctima, sobre todo hablando de la salud. Cada uno es responsable de su salud. Aquí no hay víctimas que me contagiaron, que me hicieron, que me el otro. Que hay una maquinaria alrededor que nos está invadiendo y envenenando y tratándonos de convencer a que nos destruyamos, pues sí, sí la hay. Pero al fin de cuentas la decisión es tuya, tú tienes tu propio criterio, tu propia voluntad, y ahí es donde entra la onda de estar responsable, donde tenemos que hacernos responsables y decir, yo voy a cambiar esto. Y parte de esto, pues nuestros abuelos practicaban el arte del Chipagua, que significa purificación, transparencia. Y este año precisamente nos viene a decir eso. Cómo coincide todo, ¿no? Vean cómo no hay casualidades nacidas de la nada, sino que las casualidades se dan de una causa, que es como se manifiestan las causas a través de las casualidades en el mundo de la magia. Pero vean todo lo que está pasando en el planeta, pues nos viene a decir precisamente eso, que tenemos que evolucionar a eso para poder progresar y prosperar, porque ya llegó el momento en que nos está diciendo la Madre Tierra y nuestra propia energía, nuestra propia alma, que en las condiciones que estamos viviendo en la normalidad anterior, pues no eres el camino. Entonces teníamos que tener que darse una sacudida a partir del año pasado, en el cual son cambios de ciclos que nuestros abuelos dejaron bien escritos, porque reitero, la Matrix es cíclica y siempre se repiten. Entonces hay que atenderlos, saberlos leer, pero sobre todo aplicarlos, porque esto es de carácter práctico, esto no es retórica, nada más una clase para entretenerlos, como en la escuela, en el colegio, en la universidad y ya. No, esto es para que lo vayas a poner en práctica, y es lo que siempre hemos enseñado en la Toltecayotl, que todo es para experimentar, y desde tu corazón, para que obtengas tu centro, equilibrio y fluyas. Pero si no hay eso, no puedes fluir, porque primeramente no hay salud. Entonces este año nos viene a decir eso, Cali es precisamente todo lo que le estoy diciendo, pero primordialmente nuestro cuerpo. Es el tiempo de la depuración, usando esta energía Ometeot, que es esta trinidad que les acabo de mencionar, y que es una trinidad que precisamente genera, opera y disuelve. Si vemos en inglés, dice God. Eso es lo que realmente sería concepto de Dios, que no sabemos que nosotros no tenemos ningún concepto de esto, ni de superioridad, ni de inferioridad, ni nada, pero para que vean de dónde salen todas las palabras y todo dónde salen las influencias. Entonces, Ometeot viene siendo esto, un centro que genera, opera y disuelve. Esto es un toroide. Y esta es la fuerza. Y la forma que todos tenemos en este plano, en esta Matrix 3D. Donde de este lado tenemos nuestros abuelos, esto también le llamaron el Quincuce o el Mahuitzotzin, el Nahuyolin. Cuatro movimientos con la quinta esencia, donde todos venimos de una esencia que es el Nahuali, la totalidad, el mundo de la antimateria, el mundo espiritual, de la onda radial, radiante, que nunca muere. Es donde está la quietud, donde se produce el campo dieléctrico, donde no hay esta luz, esta estática, electricidad. Después viene el magnetismo que provoca el movimiento, y de estos dos se juntan y dan a su hija a luz la electricidad, que tenemos la polaridad, que es la dualidad azul, rojo, positivo, negativo.
Y que en este sentido se está retroalimentando de esta manera. Aquí sale y entra. Vuelve a salir y entra. Y estos son los ciclos. Si lo ven, al final forma esto. Al final, a ver, esta energía que genera, opera y disuelve, pues forma esto, el infinito que vemos, que es el ciclo como se mueve la energía. Entonces, por eso son ciclos que se repiten, nuestros abuelos sabían, porque estamos dentro de este bucle, donde aquí tenemos dos opciones: vivir de la dualidad y encerrados en este bucle de vórtices de energía, y donde siempre vas a estar reencarnando hasta que tu alma se le acabe el quantum de energía de silicio que tiene. O lo agarras para coger impulso, en el cual decir, bueno, yo en esta manera, esta energía es autosustentable, la voy a tomar de esa manera para mi evolución, pero para saber que me tengo que ir de aquí. Entonces, este es el mundo del centro. Tenemos que es el mundo del Nahual, donde venimos todos, la totalidad. Nahuali. Es el mundo antimateria, el mundo espiritual, el mundo del contraespacio. Y en el mundo donde vivimos ahorita, la tercera dimensión y las demás, es el Tonali, la Matrix, donde es el mundo del tiempo-espacio, de la onda transversal y de la dualidad, como vemos aquí, positivo-negativo. En el cual, digamos, por poner unas cifras, el Nahuali es el 99% de lo que podemos percibir y el Tonali es el 1%. Y a lo mejor hasta me estoy quedando muy, le estoy dando mucho crédito al Tonali. Es lo que nosotros, nuestros ojos, pueden decodificar en frecuencias, la luz, el espectro electromagnético que va precisamente del rojo al violeta, al azul. Y aquí en medio tenemos los demás colores, ¿no? Y eso es lo que nuestros ojos pueden decodificar en frecuencias, porque este es un universo frecuencial. Entonces todos venimos de la eternidad del Nahual, y aquí está el éter, la esencia, el mundo del centro. Y este es el tonal y lo que podemos ver. Entonces el tonal también nuestros abuelos lo especificaron de esta manera. Esta es la forma de la onda del tonal. Positivo, negativo, ciclos de alternancia, duales, donde siempre estamos cayendo ahí, en la dualidad. Y si se dan cuenta, pues es de la forma del pecado, donde caímos. En inglés, onda sinusoidal se dice sine. Tú le quitas esto y dice sin en inglés, que es pecado. ¿Por qué? Porque participamos de un mundo material dual y totalmente falso, ilusorio. De la palabra ilusión viene de luz. Entonces este es el mundo, el tonal es la luz, tonal es la luz que nos ciega, la Matrix, donde venimos con un cuerpo de 3D a participar en esta dualidad, en la cual esta dualidad, a eso venimos a crear una tercera fuerza para irnos. Que por ejemplo, hablando del agua y el calor, crea la tercera fuerza que es el vapor, y esa es más ligera y asciende. Entonces esa es otra metáfora de los otros temazcales cuando entramos, aprender a ascender, y eso es lo que venimos, aprender a ascender a través de la dualidad. Entonces si lo ven también tiene una forma de la onda que estamos ahí, la onda transversal que decae, que está en el tiempo-espacio, del tonali que engaña, tiene estas formas. Entonces esta forma nuestros abuelos en todas las culturas del planeta dijeron, ah, pues esto es una serpiente, ¿sí o no? Una forma de serpiente, y a esto le llamaron precisamente Quetzalcóatl, que significa serpiente, una de sus significados es serpiente emplumada. Entonces, esa forma de la onda, nuestros abuelos dijeron: esta es la forma del tonal, en la cual tú tienes que trascender esta forma de onda, y por eso le pusieron la metáfora de que le salgan plumas, porque las plumas es sinónimo de esa ascensión, de embellecerla también, y de volar, de ascender, de un ser, que es una metáfora de un ser que se arrastra, que tiene visión limitada a ras de piso, pero que se
a través de su merecimiento, que le llamamos el Umasewalistli, su propia labor de autotransformación le da muerte al zombie, al ser irracional, animal que nada más vino a estar en la Matrix como un esclavo y viviendo de la glotonería, la embriaguez, el sexo promiscuo y de todas las bajezas del mundo, de las frecuencias bajas, de la forma de onda dual, es superar esa forma que le salgan y elevarte para tener ahora visión en 360 grados. Y esa elevación, precisamente nuestros abuelos en este glifo, le llamaron Cuautli, el águila. Aquí sí vemos, les vuelvo a mostrar aquí otra vez el. Si lo pueden ver, es el águila, Cuautli, con el caza en el centro. Entonces, precisamente se nos está diciendo que el águila es otro arquetipo de elevación, que es el ave que, junto con el halcón, que vuelan más alto y que tienen mejor visión en el reino animal diurno, digamos, en el cual pues, es un ave que es poderosa, que sabe viajar sola cuando debe hacerlo y que tiene dominio de todo el terreno y visión en 360 grados. Entonces, de pasar ya de lo más bajo, esa forma de onda la tienes que trascender desde tu corazón para, como dije, centro, equilibrio y fluidez, tengas ten poderes y por eso tiene el símbolo de casa. ¿Cómo? Cuidando tu casa, cuidando tu esencia, tu transporte, que es el cuerpo, teniendo el sostén de la Trinidad que vimos, usando ese toroide que opera, genera, opera, disuelve a tu favor para que puedas tener ese bucle, que tú puedes durar el tiempo que quieres aquí, porque somos amortales, siempre y cuando no te pase un accidente o mates tu materia con todas las porquerías que le metemos a nuestro cuerpo de comida, de glotonería, embriaguez, etcétera, etcétera, que lo vas envejeciendo, oxidando, y que aparte todos los parásitos que tienes lo van devorando hasta que se le acaba la energía y es lo que llamamos muerte. Que la muerte natural no existe, sino es una obstrucción de todo tu sistema que deja de funcionar por toxinas, parásitos y por todo este sistema bloqueado que se ensució y que precisamente eso habla este año, que tenemos que tener conciencia de eso y por eso vemos tanta gente que está muriendo, no porque haya por ahí algo que respires o que alguien te vaya a contagiar, sino porque tú mismo provocaste esas obstrucciones con tus malos hábitos, tus costumbres y por todos los paradigmas y creencias en los que hemos estado viviendo de manera ignorante, en el ostracismo, en la ignorancia. Y por eso, como ven aquí en esta camiseta que tengo, está este ser que está poniendo esa dualidad también. Si lo ven, este se llama Quetzalcóatl. Entonces todo el mundo dice que es una serpiente, pero no. Si le ven la cara, esto no es una serpiente. Le ven la cara bien, es un jaguar. Una serpiente no tiene estos colmillos, sino es una dualidad que tenemos expresada de una serpiente y con un jaguar. Y aquí nos está hablando de dos arquetipos muy importantes, de los tezcatipocas, tezcatipoca blanco y el negro, que el tezcatipoca blanco es Quetzalcóatl, que es la vida, nos está hablando de la biología, de la esencia, de la luz interior, del resplandor interior. Y del otro lado nos está hablando de el tezcatipoca negro, que es el jaguar, que es la esencia, que también nos está hablando de otro animal tótem de poder, que es la visión interna, porque el jaguar es el que mejor visión tiene de los mamíferos nocturna. Es el que mejor puede ver y sabe acechar y sabe cuándo y tiene fuerza para hacer. También es un animal poderoso que normalmente también sabe cuándo estar solo. Igual que el águila, nada más que uno abajo y uno arriba. Entonces se juntaron con las plumas y la serpiente, que es un símbolo también de sabiduría y de medicina. Y además también nos está avisando de la larva, de los reptiles que nos dominan. Como sabemos, hay reptilianos, hay varios insectoides, hay varias razas que tienen en este plano, no nomás somos los únicos. Entonces los abuelos nos están avisando de todo esto, no es que están idolatrando a nada. Nos están diciendo, mira, esto es una metáfora de la forma de la onda en la que vives, que es una ilusión, es un holograma dual, que tienes que convertirlo en trino para que salgas de aquí. Y obviamente
a la materia la necesitas para ascender. Entonces el cuerpo te dice, embellécelo, mata al parásito que tienes dentro, esa forma de onda, y también al parásito, a esas larvas, a esos gusanos, esas culebras. Domina a los reptilianos de esa manera, que nos tienen controlados, usando la fuerza de estos arquetipos, como si fuera la fiereza y la fuerza de un jaguar, con la visión interna y externa de la noche que puedas ver, y con la visión de un águila y el control, dominio de todo el panorama, volando libre, y que son aves que son autosuficientes. Están diciendo todo eso. Vean qué bonitas metáforas, nada de idolatrías ni de tonterías que nos han querido engañar en la pseudociencia y en la antropología oficial, y que desgraciadamente el sistema vino a corromper cuando vinieron los europeos, que no entendieron nada y lo tergiversaron todo, y que hoy tenemos la visión totalmente nublada. Y precisamente Tezcatlipoca significa tu espejo que humea, y que ese es eso, somos un espejo porque somos un cristal, un ser de silicio que éramos, pero que está lleno hoy en día de humos, y esos humos se traducen en, que podemos decirlo hoy, en carbono, que estamos carbonizando nuestro cristal con toda la porquería que comemos, que ingerimos, cadáveres de animales, drogas, etcétera. Y precisamente con todos los paradigmas, costumbres, dogmas, creencias que tenemos, que nos van nublando nuestra percepción ideal, y que no podemos reflejar una imagen correcta ni verla al holograma correcto porque estamos nublados. Entonces precisamente el jaguar te dice, aprende a ver en la noche, a acechar para que sepas, y que saber que esa guerra que estamos hablando es una guerra personal, es hacia adentro, ningún combate es hacia afuera. Si tú combates hacia afuera, estás equivocado y estás perdido en el mundo del tonal y en la ilusión. El guerrero tolteca sabe que la fuerza viene desde adentro para combatir a eso que estamos diciendo, combatir a esas larvas, combatir al cuerpo larvático que tenemos, que nos domina, para que el alma vuelva a tomar su poder, su comandancia, por decirlo, de este transporte, de este avatar que necesita para ascender, pero para eso necesitas llevarlo a otro tipo de frecuencias, para que se vuelva otra vez más ligero y puedas irte de esta matrix, de este tonal. Entonces los abuelos decían, aprende a estar en la matrix sin ser de la matrix. Ese es el punto y la maestría a lo que venimos. Sabes que estás jugando, que eres un jugador, pero no olvides eso, que se tiene que acabar y que tienes que salirte de aquí, si no te vas a consumir dentro del tonal, y tienes que regresar al Nahuali. Y el Nahuali también es el doble. Todos los que somos seres multidimensionales tenemos multicuerpos. Entonces por eso este glifo nos viene a decir esto, y este mapa, por decirlo. Aquí sí lo vemos en el centro, aunque está de cabeza, un poco de lado. Tenemos siempre, es como una pirámide abierta desde arriba. También nos está hablando de eso, de las cuatro esencias con la quinta. Por eso es que tenemos aquí los cinco dedos. Cuando se unen, aquí ya hay solamente hay unidad. Porque los números impares siempre no se pueden dividir, no hay división, no los puedes dividir, por eso es que vienen a unificar. Siempre tenemos un número, por ejemplo, como les dije, el 2, eso sí se pueden dividir y multiplicar, pero a fin de cuentas tiene que llegar el tercero para que equilibre, si no, no hay ese balance. Padre, madre, hijo y todas las trinidades que les dije. Entonces aquí el cuatro esencia, el Nahuatl, necesita la quinta esencia, por eso le llamaban la Mahuilxóchitl, la flor de cinco, que son cuatro con la esencia, la quinta esencia en el centro, siempre al centro del corazón. Entonces por eso el ser humano siempre está en medio. Y en el medio, si vemos aquí, le va saliendo brotes de sangre, no al guerrero, pero no porque esté herido, sino porque nos están diciendo es el camino rojo de la sangre que tenemos que purificar. Y que precisamente el año Casa Kali nos está diciendo eso. En el cual el 9, precisamente también el número 9, eso es el último número, dentro del 0 hasta el 9, que es la culminación de los ciclos y que es la espiral, es el número perfecto, por decirlo de una manera. Se va a terminar otro ciclo, pero para eso, para entrar al ciclo nuevo, tienes que estar en purificación. Entonces aquí el guerrero está en purificación, y aquí también este le llaman Xiuhtecuhtli, que significa el señor del mal llamado fuego, pero el fuego aquí está representado para poder hablar de una fuerza en nuestro plano, que es el calor, que es lo que da la vida. El calor es lo que nos da la vida realmente, no el fuego. Entonces, hablando de un fuego interno, pero ese fuego interno, tú no tienes un fuego adentro, como el mismo sol no es de fuego. No estamos hablando de calor, es una metáfora del calor, porque sabemos que el fuego
ni siquiera es un elemento, hay que provocarlo, que también lo han idolatrado tanto en la tradición y todo el mundo. El fuego lo podemos usar como una herramienta y a veces es necesario para ciertas cosas, pero jamás de eso llamarle wow, como lo quieren poner, la huehueteotl, y la huehueteotl no es el fuego, huehueteotl es una, el huehueteotl significa energía antigua, pero no es el fuego, hay más cosas más, la esencia, el éter, el nahual es realmente la energía, la esencia que está dentro nuestra, y esa es la antigua, no el fuego. El fuego ni siquiera es un elemento, es la luz interna, el resplandor. Entonces aquí el fuego lo vamos a representar como el calor, porque es parte de la fórmula de la vida, como les dije, agua y calor es lo que dan realmente la vida a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es 100% agua en los tres estados, somos seres acuáticos, de ahí como un video que dice que somos atlantes, que viene la palabra agua, somos seres de agua, pero esa agua necesita una temperatura adecuada para funcionar, para que la melanina produzca la frecuencia adecuada y pueda provocar esa autosustentabilidad, ese toroide en la frecuencia adecuada y puedas vivir lo que quieras. Por eso cuando te destemplas, cuando hay cambios bruscos de temperatura en tu cuerpo, vienen las llamadas defensas que les llaman enfermedades, pero son sistemas de depuración, como la fiebre que necesita, como te destemplaste, tiene que subir tu temperatura para que regules otra vez, porque sin esa temperatura que es de 35, 36 grados, no funciona el cuerpo. Y claro que si sube a más, también pues lo fríes y lo quemas. Tiene que haber siempre un equilibrio, centro, equilibrio y fluidez. Entonces, en ese sentido, nos está hablando aquí Xiuhtecuhtli, la esencia del calor, que necesitamos eso para que tu sangre tenga esa funcionalidad correcta. Como les dije, la otra trinidad tiene que haber tu respiración, Ijimati, que se absorba el tleyot, que es lo que realmente nos da vida, no la comida, sino la respiración. Si no, tápate la nariz y dime cuánto tiempo dura sin respirar. Eso le va a dar un equilibrio a tu corazón para que produzca el bombeo adecuado con el magnetismo y distribuya la sangre, la presión sanguínea, todo tu cuerpo con la temperatura adecuada para tener la esencia de la vida. Esa es la Trinidad. Entonces, precisamente Xiuhtecuhtli aquí nos está diciendo esto. Y aquí tenemos una entrada en este cuadrante donde empezamos con la cuenta. Aquí tenemos todas las cuentas del Tonalpohualli. Aquí tenemos Iscuintli, que empieza con el perro, que es el Xolotl. Ese es un perro. Iscuintli significa perro. Xoloitzcuintli significa perro monstruo, porque si ven el Xoloitzcuintli, el perro mexicano o de aquí de América, porque también hay en Perú, es el perro pelón, que es el señor del inframundo, Xolotecuhtli, que lo vemos su paralelismo en Egipto, que era Anubis, que es un xolo también, que dicen que es un chacal, pero no es un chacal, es un xolo, porque todas las culturas teníamos la misma sabiduría, porque todas convivimos en el mismo tiempo-espacio, no fueron diferentes. Pero los mayas fueron a instruir todo a Oriente y de ahí se esparció toda la sabiduría de post-diluvio y post-atlántico. Entonces tenemos que en la entrada al Mictlán, que el Mictlán es el inframundo, es donde vas a morir de manera metafórica, porque eso venimos a morir. ¿Pero qué morir? No morir física, si mueres fallaste, sino morir metafóricamente, darle muerte a esos parásitos y darle muerte al cuerpo larvático que te controla. Darle muerte a tus hábitos, a tus costumbres, a tus paradigmas, con los que has crecido, con esas creencias, que precisamente para empezar el camino te tienes que vaciar de lo viejo para que te llegue lo nuevo. Entonces, en ese aspecto, el Xolotl es el guardián que te dice: aquí se empieza a advarte que el perro también es un tótem de poder que nos enseña compañerismo, ser fieles a nosotros mismos, es un animal que siempre es fiel, que da amor, que siempre está contigo, sea lo que sea, le puedes pegar y maltratar. Y el perro siempre va a responder, claro que hay un límite, pero igual como el lobo cuida su manada, marca su territorio, sabe cuándo actuar solo, sabe cuándo estar, es protector. Entonces el perro nos viene a enseñar todo eso, que empecemos el camino del Mictlán, de darle esa muerte a ese ser irracional. Y vas pasando para llegar al águila. Y después tenemos aquí otro arquetipo que es Coxcuacuautl, el Zopilotl, el buitre. Que el buitre, digamos, nos viene a enseñar que es una ave carroñera que viene a limpiar, es limpiadora. Es la que, como la muerte que del tarot, que viene a pasar y cortar cabezas. Como Kali, precisamente Kali de la India, que viene a cortar la cabeza del ser promiscuo, del ser que no guarda su energía y que está todo el tiempo en la glotonería y la embriaguez, pues es una energía que tú mismo provocas, un arquetipo que viene, que no es que sea un ser que te venga a matar, sino tú mismo te está diciendo. Entonces el buitre, digamos que su enseñanza es de que de la muerte crea vida.
porque son los limpiadores de la naturaleza. Entonces hay que limpiar, vean cómo qué bonito nos están diciendo esto. Y en este cuadrante, que aquí nos vamos a quedar, estamos viendo que tenemos aquí a Mictlantecuhtli, la muerte. Y aquí tenemos a ¿cómo se llama? Pilitecutli, el señor del niño, por decirlo de una manera, ¿no? Joven, donde te está diciendo eso, que vienes a renacer, a siempre estar joven, pero para eso tienes que pasar por la muerte metafórica. Y de aquí, de las fauces del dragón que se devora todo, que hay que dominar ese dragón, esa bestia que nuestros abuelos decían, a esos parásitos, a esos reptiles, a esas pasiones bajas, a esas programaciones, le sale de su centro el árbol del cacao, que el cacao está relacionado con el corazón, que florece, ahí es donde entramos con Xochitl. Entonces aquí sí ven también, en esta parte, ahorita les voy a enseñar en el teléfono para que se vea más claro, aquí tenemos como un carrizo, como una columna vertebral, que está representado con un cactus, que si ven está infiltrado una serpiente, un parásito. Los voy a enseñar aquí para que a ver si se ve más claramente. Vean cómo está ahí infiltrado la serpiente de coralillo, que las serpientes de coralillo son de las más tradicionales y súper venenosas, pero también puede estar ejemplificado como cualquier tipo de parásito que está metiéndose. Ese cactácea está representado como un ácatl, que el ácatl es nuestra columna vertebral. Entonces nos están diciendo que se está infiltrando precisamente los parásitos, toda la porquería, todo lo que las programaciones que se están, tanto física como en el cuerpo mental, infiltrando, metiendo su veneno para que al final quieren florecer. Y sobre todo nuestra espina dorsal, que es donde tenemos nuestro plasma sagrado, que es lo que vivimos y lo que nos quieren, nos están quitando todo el tiempo sin darnos cuenta. Pero aquí por eso nos están diciendo el águila, la está viendo, porque el águila tiene visión y es astuta y es la que la va a devorar. Entonces tienes que usar esa fuerza del águila, tener esa visión para controlarla y precisamente lograr esa depuración, que esta infiltración no pase. Esto es lo que hay que cortar, por eso aquí está el Coscoacuautl, que hay que comerse de la muerte hace vida, pasando por la fuerza del inframundo, donde tienes que llegar a lo más bajo, pero para de ahí salir y resurgir y poder, con el poder del fuego interno, de la voluntad, y de tener esa conciencia de depurar tu casa, pues poder prosperar y llegar a ese nivel de trascender en algo más importante. Entonces el año 9 casa nos viene precisamente a enseñar eso, y lo estamos viendo en el planeta. Entonces vean cómo los abuelos ya lo decían, y todo está puesto en nuestra vista, pero solo los ojos de los entrenados y de los que realmente tengan la frecuencia adecuada lo van a poder ver y atender, y sobre todo practicar, porque les digo, esto es para practicar, de carácter práctico, para que lo lleves a la experiencia. No nomás es un cuentito para que te vayas a dormir. Y pues esa es la enseñanza del día de hoy que les quería yo convidar, de corazón a corazón, para que vean cómo nos están diciendo precisamente todo lo que debemos de hacer y todo lo que es. Esto es ciencia real, esto no estamos hablando de supersticiones, sino que son cosas que ya los abuelos hicieron y que por eso trascendieron tanta gente en este planeta, en las civilizaciones antiguas, y dejaron los planos cómo hacerlo, pero para eso hay que depurar el cuerpo físico, y este año nueve casa nos viene a decir eso. Entonces yo te invito a que te depures, a que hagas conciencia y empieces a cambiar tus hábitos. Y asimismo también en mi escuela que tengo llamada Escuela Naturista Neotolteca Olincali, que significa precisamente Olin, movimiento, casa, la casa del movimiento, porque nos estamos moviendo en todos lados. Hoy en día ya no nomás es un lugar, sino la escuela de la vida está afuera. ¿Y dónde se aprende? Pues en todos lados, en la experiencia primordialmente. Hago retiros y te estoy invitando a que siempre estés al pendiente. Si te gusta este estilo de vida, te vamos a enseñar cómo depurarte, cómo empezar a vivir el camino del asceta, del ascetismo, del nahualismo, de mover tu energía, de la magia, de la depuración, del chipagua, donde te vamos a enseñar las técnicas antiguas toltecas de depuración para hacerlo de manera correcta, progresiva, y que te lo lleves siempre a tu vida para siempre.
esto no es de una determinada tiempo, espacio que digo, como una dieta, es decir, una dieta es nada más un tiempo y al otro acabo ese tiempo y sigo en la misma enajenación de glotonería y embriaguez. No, aquí es para siempre, aquí es para que lo vayas aplicando paso a paso y vas viendo los resultados y ya no quieres ir para atrás, porque una vez que ya vuelas, ¿para qué quieres volver a correr? Entonces, vamos a tener un retiro ahora el 17 de agosto en Atlixco, Puebla, en el pueblo mágico de Puebla. Muy bonito, en Granja Tequio, donde vamos a estar depurando nuestro cuerpo físico 2 semanas, en la cual es una va a ser desde tu casa, que te vamos a ir dando una preparación, una dieta, para que cuando lleguemos al presencial sea más fácil, porque vamos también a enseñarles cómo a sacar algunas piedras del hígado, vamos a hacer una limpieza hepática, pero también una limpieza holística general, ¿no? De fosas nasales, de los intestinos y de metales pesados, que salgan todos los venenos a través de la sudoración. Vamos a tener 3 temazcales, vamos a tener talleres, vamos a estar actividades en las cuales vamos a, con todas esas actividades y la información para que las apliques y sirvan. Por ejemplo, vamos a hacer yoga restaurativo, también pases mágicos para mover la energía. Entonces, todas esas posiciones que le vamos a enseñar les ayudan para presionar ciertos órganos del cuerpo para su depuración. Y en el temazcalips, con la sudoración, vamos a hacer temazcales secos y temazcales también húmedos, en las cuales es muy diferente la sudoración en seco y al húmedo. Vas a experimentar todo eso y también vas a experimentar el no hacer nada, estar en la contemplación, que eso también es muy importante. Y sobre todo aplicar en tu vida la técnica del ayuno, que es la más curativa, para que empecemos a eliminar todos estos parásitos que nos tienen controlados y pueda fluir en ti esto, para que tengas al fin de cuentas tu centro, equilibrio y puedas fluir en la vida y te hagas responsable ya de tu vida, dejes de ser víctima, porque aquí nadie nos obliga, no nos pone una pistola. Así que es tiempo de hacernos responsables, de crecer y de que nos convirtamos nosotros en estos seres, en Quetzalcóatl, que esa dualidad se convierta en una trinidad, integremos y lo veamos a la con Xóchitl Cuicatl, con flores y cantos, con la belleza y la resonancia, sacar todo esto y depurarnos y que alcancemos nuestra trascendencia por nosotros mismos, porque aquí nadie te va a venir a regalar nada. Se acabó el tiempo de los chamanes, de los gurús, de los mesías, de los predicadores falsos, sino que tú eres mismo, tú todo eres, está en ti. No busques fuera lo que tienes dentro. Entonces espero te haya gustado y pues seguimos aquí sintonizados, más bien en tono, no sintonizados, en tono, sincronizados de corazón a corazón, Tlazocamati.